estamos aquí en nombre del Padre, en nombre del Hijo, en nombre del Santo Espíritu. Estamos aquí para alabar y agradecer, bendecir y adorar. Estamos aquí, Señor, a tu disposición. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Que la gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor del Padre y la comunión del Espíritu Santo esté con cada uno de ustedes. Y con tu espíritu. Muy queridos hermanos y hermanas, nuevamente ha llegado el domingo, Día del Señor, y los cristianos nos reunimos para celebrar este gran misterio de nuestra fe, para celebrar la Eucaristía, para darle gracias al Señor y para poner en sus manos tantas peticiones que hay en lo más profundo de nuestro corazón. Un saludo cordial para cuantos se unen a nuestra celebración, a los que nos escuchan a través de Radio Municipal y Radio María, y a quienes nos siguen a través de RTC Televisión. Te invito para que hagamos de este espacio un momento de oración, para que puedas calmar tu corazón, lo que estás haciendo, para encontrarnos con el Señor, con este Dios que es uno y trino y que hoy viene a estar con nosotros. Iniciemos nuestra Eucaristía invocando juntos la misericordia del Señor. En un momento de silencio, pidamos perdón al Señor. Yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión. Por mi culpa, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María, siempre Virgen, a los ángeles, a los santos y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de cada uno de nosotros. Él perdone nuestros pecados y a todos nos lleve un día a la vida eterna. Amén. Domingo, donde recordamos a la Santísima Trinidad, demos gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo cantando. Thank you.
Oremos. Dios Padre, que al enviar al mundo al Verbo de verdad y al Espíritu de santidad, revelaste a los hombres tu misterio admirable. Concédenos que al profesar la fe verdadera, reconozcamos la gloria de la eterna Trinidad. Te lo pedimos por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Escuchemos la palabra de Dios. Lectura del libro de los Proverbios. Dice la sabiduría de Dios: el Señor me creó como primicia de sus caminos, antes de sus obras, desde siempre. Yo fui formada desde la eternidad, desde el comienzo, antes de los orígenes de la tierra. Yo nací cuando no existían los abismos, cuando no había fuentes de agua caudolosas, antes que fueran cimentadas las montañas, antes que las colinas yo nací, cuando Él no había hecho aún la tierra ni los espacios, ni los primeros elementos del mundo. Cuando Él afianzaba el cielo, yo estaba allí. Cuando trazaba el horizonte sobre el océano, cuando condensaba las nubes en lo alto, cuando infundía poder a las fuentes del océano, cuando fijaba su límite al mar para que sus aguas no desbordaran, cuando afirmaba los cimientos de la tierra, yo estaba a su lado como un hijo querido y lo deleitaba día tras día, recreándome delante de él en todo tiempo, recreándome sobre la faz de la tierra, y mi delicia era estar con los hijos del hombre. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Señor nuestro Dios, qué admirable es tu nombre. Estrellas que has creado, ¿qué es el hombre para que pienses en él? El ser humano para que lo cuides. Señor nuestro Dios, qué admirable es tu nombre. Esplendor, le diste dominio sobre la obra de tus manos, todo lo pusiste bajo sus pies. Señor nuestro Dios, qué admirable es tu nombre en toda la tierra, en toda la tierra. Salvajes, las aves del cielo, los peces del mar, y cuanto surca los senderos de las aguas. Thank you.
Que el Señor esté con todos ustedes. Y con tu espíritu. Con gran alegría les anuncio el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Juan. Gloria a ti, Señor. Durante la última cena, Jesús dijo a sus discípulos: todavía tengo muchas cosas que decirles, pero ustedes no la pueden comprender ahora. Cuando venga el Espíritu de la verdad, Él los introducirá en toda la verdad, porque no hablará por sí mismo, sino que dirá lo que ha oído y les anunciará lo que irá sucediendo. Él me glorificará, porque recibirá de lo mío y se lo anunciará a ustedes. Todo lo que es del Padre es mío. Por eso les digo, recibirá de lo mío y se lo anunciará a ustedes. Palabras del Señor. Gloria y honor a ti, Señor Jesús. Muy queridos hermanos y hermanas, que podamos compartir juntos esta palabra que hemos escuchado en este domingo y también lo que estamos celebrando como iglesia, la fiesta de la Santísima Trinidad, al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Tres personas, un mismo Dios. Y una de las cosas quizás más difíciles de comprender o que nuestra inteligencia no puede entender por completo es este gran misterio de la Santísima Trinidad. ¿Cómo un Dios en tres personas distintas? Muchas veces no alcanzamos a comprender grandes misterios. Todavía no logramos comprender por totalidad el misterio de la muerte. Y así tantos otros misterios como este, el de hoy. Lo cierto es que celebramos a un Dios que es trino. Y como escuchamos en la primera lectura, este libro de la sabiduría, ya desde el principio la sabiduría andaba, la sabiduría revoloteaba, esta sabiduría que viene de Dios. Ya en este trozo del texto se nos hablaba, se nos dejaba entrever este Dios que es trino. Tres personas. Siempre cuando nosotros comenzamos nuestra celebración, lo hacemos invocando a este Dios que es trino, al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. ¿Cuántas veces tú en tu casa, cuando despiertas, te persignas, o a lo mejor al acostarte, o a lo mejor al ingerir los alimentos, y nos persignamos invocando a este Dios, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo? Muchas veces lo hacemos. ¿Cuántas veces lo hemos hecho? Invocamos la fuerza de este Dios, que está sin duda con nosotros, y que muchas veces no logramos entender este misterio trino. En la liturgia, cada día cuando empezamos la Eucaristía, lo hacemos en el nombre de la Trinidad. Y cuando el sacerdote saluda, dice que la gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor del Padre y la comunión del Espíritu Santo. Invocamos a las tres personas. Hemos cantado el Gloria en este día, invocando al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Sin duda, nuestra celebración eucarística y también todos los sacramentos tienen esta dimensión trinitaria, alabar al mismo Dios que son tres personas, un solo Dios. Y podemos decir entonces que esta es una unidad tremenda. ¿Cómo tres personas forman un solo Dios, una sola familia? Es la familia de Dios, donde hay una unidad. Y que también entonces sirve para poder mirarnos nosotros como familia. ¿Seguimos el ejemplo de la familia de este Dios trino? ¿Somos unidos en nuestra familia? ¿Nos vamos comunicando las cosas? ¿Cómo está nuestra familia? ¿Cómo está el interior de ella?
¿Cómo están las relaciones entre unos y otros? Sin duda la relación en esta familia del Dios Trino es perfecta. Y nos invita también a cada uno de nosotros a tener en nuestra familia relaciones muy humanas, muy cálidas, relaciones tremendas que nos invitan también a poder demostrar en nuestra familia la familia de Dios. Entender este misterio de la Trinidad, como les decía, es algo que muchas veces nos sobrepasa y quizás ahora aquí en la tierra no lo vamos a lograr entender. Un gran santo contaba una anécdota, decía que no le cabía en su cabeza este misterio de la Trinidad. Buscaba cómo poder entender este misterio tan grande. Y un día fue a la playa y ahí paseando por la playa vio que un niñito estaba haciendo un hoyito chiquito ahí en la arena y con un baldecito chiquito iba y venía cada rato con el balde lleno de agua del mar. Iba, sacaba un poco de agua y le echaba en este hoyo. Iba, sacaba agua y le echaba en este hoyo. Entonces este santo se quedó mirando y dijo, voy a preguntarle a este niño por qué está haciendo esto. Y fue a preguntarle a este niño. Y el niño le dijo, mira, quiero meter todo el agua del océano en este hoyo. El santo se puso a reír y le dijo, ¿cómo niño vas a meter todo el agua del océano en este hoyo? Y el niño le responde, ¿y tú cómo quieres entender a la Trinidad en esa cabeza? Sin duda el santo quedó perplejo, una respuesta que venía de Dios. ¿Cómo queremos entender nosotros cosas tan grandes? Quizás ahora no la vamos a entender, pero sí podemos vivirla. Podemos comprender que nuestras celebraciones son celebraciones que están marcadas por la presencia de Dios que es Trino. Sigamos celebrando a este Dios que es Trinidad, a este Dios que nos invita a permanecer muy unidos nosotros como iglesia, como familia, como pueblo de Dios que camina. Y que camina no solo, sino que camina acompañado por el amor del Padre, por el Hijo que nos salva y por este Espíritu que da vida, que renueva la iglesia y que nos renueva cada uno de nosotros. El domingo pasado celebramos la gran fiesta de Pentecostés. Que este mismo Espíritu nos abra la inteligencia, nos abra y nos ilumina a cada uno de nosotros para poder continuar celebrando nuestras oraciones, nuestra liturgia, nuestros grandes misterios en este Dios Trino. Ya llegará el momento, algún día lograremos comprender. Hoy celebremos nuestra fe en este Dios que no nos abandona y que camina con nosotros, el Dios que crea, el Hijo que salva y el Espíritu que nos da vida nueva. A Él sea el honor, la gloria y la alabanza por los siglos de los siglos. Amén. Amén. Gloria al Padre, gloria al Hijo, gloria al Hijo, gloria al Espíritu Santo, gloria a ti, Trinidad. Y al Señor Jesús, en este día, con toda la iglesia, confesémosles nuestra fe. Creo en Dios Padre, Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra. Creo en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor, que fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo, nació de Santa María Virgen, padeció bajo el poder de Poncio Pilato, fue crucificado, muerto y sepultado, descendió a los infiernos, al tercer día resucitó entre los muertos, subió a los cielos y está sentado a la derecha de Dios Padre Todopoderoso. Desde allí viene a juzgar a los vivos y a los muertos. Creo en el Espíritu Santo, en la Santa Iglesia Católica, en la comunión de los santos, en el perdón de los pecados, en la resurrección de la carne y en la vida eterna. Amén. Ahora con confianza presentémosle al Señor nuestras peticiones. Para que Dios Padre, Creador Todopoderoso del Universo, lleve al mundo a su plenitud, y haga nacer aquel cielo nuevo y aquella tierra nueva que nos ha prometido.
en la que la humanidad entera encontrará la felicidad y podrá contemplar su faz gloriosa, roguemos al Señor. Escúchanos, Señor, te rogamos. Para que el Hijo unigénito de Dios, que se hizo hombre para desposarse con la Iglesia, infunda en ella un amor semejante al suyo, como corresponde a su condición de esposa amada, roguemos al Señor. Escúchanos, Señor, te rogamos. Para que el Espíritu del Señor, que enriquece al mundo con sus dones, sea padre para los pobres, consuelo para los tristes, salud para los enfermos y fuerza para los descaídos, roguemos al Señor. Escúchanos, Señor, te rogamos. Para que los que conocemos el misterio de la vida íntima de Dios, uno en tres personas, tengamos celo para anunciarlo a quienes lo desconocen, a fin de que también ellos se encuentren gozo y descanso en Dios, que se nos ha revelado como Padre, Hijo y Espíritu Santo. Roguemos al Señor. Escúchanos, Señor, te rogamos. Pidamos también en esta Eucaristía por el Padre Eduardo Parragués, aquí presente, quien celebra su primer año de sacerdocio, para que Dios Trino siga bendiciendo su vida por la generosa entrega de su consagración total a Él y a su Iglesia. Roguemos al Señor. Escúchanos, Señor, te rogamos. Recemos también en este día por la pronta llegada del obispo. Estamos a días que Él ya llegue y tome posesión de nuestra Iglesia de Iquique. Por Él, por todos los preparativos para esta ordenación, roguemos al Señor. Escúchanos, Señor, te rogamos. Y rezamos también por todos los que hacen posible que llegue esta celebración hasta sus hogares, hasta su lugar de trabajo, donde se encuentran. Rezamos por los técnicos de RTC Televisión y su familia. Rezamos por el coro, por cuánto hacen posible que llegue esta celebración a sus hogares. Roguemos al Señor. Escúchanos, Señor, te rogamos. Ahora, en un momento de silencio, te invito a ti que converses con el Señor y le pidas aquello que tanto necesitas. Padre, escucha estas peticiones que con cariño hoy te presentamos. Tú eres nuestro Padre. Atiéndelas. A ti el honor y la gloria por siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Hermanos y hermanas, para que este sacrificio, que es mío y también de ustedes, sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. El Señor reciba de tus manos este sacrificio para alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y el de toda su santa Iglesia. Por la invocación de tu nombre, santifica, Señor, estos dones que te presentamos,
y transfórmanos por ello en una continua oblación a ti. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Que el Señor esté con todos ustedes. Y con tu espíritu. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado hacia el Señor. Y demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad es justo y necesario, nuestro deber y salvación, darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, que con tu único Hijo y el Espíritu Santo eres un solo Dios, un solo Señor, no en la singularidad de una sola persona, sino en la Trinidad de una sola sustancia. Y lo que creemos de tu gloria, porque tú lo revelaste, eso mismo lo afirmamos de tu Hijo, y también del Espíritu Santo, sin diferencia ni distinción. De modo que al proclamar nuestra fe en la verdadera y eterna divinidad, adoramos a tres personas distintas en la unidad de un solo ser, e iguales en su majestad, a quien alaban los ángeles y los arcángeles y todos los coros celestiales que no cesan de aclamarte con una sola voz. Santo eres en verdad, Padre, y con razón te alaban todas tus criaturas, ya que por Jesucristo, tu Hijo, Señor nuestro, con la fuerza del Espíritu Santo das vida y santificas todo, y congregas a tu pueblo sin cesar, para que ofrezca en tu honor un sacrificio sin mancha desde donde sale el sol hasta el ocaso. Por eso, Padre, te suplicamos que santifiques por el mismo Espíritu estos dones que hemos separado para ti, de manera que sean cuerpo y sangre de Jesucristo, Hijo tuyo y Señor nuestro, que nos mandó a celebrar estos misterios. Porque Él mismo, la noche en que iba a ser entregado, tomó pan, y dando gracias te bendijo, lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz, dando gracias te bendijo, y lo pasó a sus discípulos diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Aquí entre nosotros está el Señor,
con su cuerpo y con su sangre. Él es el sacramento de nuestra fe. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. Así pues, Padre, a celebrar ahora el memorial de la pasión salvadora de tu Hijo, de su admirable resurrección y ascensión al cielo. Mientras esperamos su venida gloriosa, te ofrecemos en esta acción de gracia el sacrificio vivo y santo. Dirige tu mirada sobre la ofrenda de tu Iglesia y reconoce en ella la víctima por cuya inmolación quisiste devolvernos tu amistad, para que fortalecidos con el cuerpo y la sangre de tu Hijo y llenos de su Espíritu Santo, formemos en Cristo un solo cuerpo y un solo Espíritu. Gloria al Padre, gloria al Padre, gloria al Hijo, gloria al Hijo, gloria al Espíritu Santo, gloria a ti, Trinidad. Que Él nos transforme en ofrenda permanente, para que gocemos de tu heredad junto con tus elegidos, con María, la Virgen Madre de Dios y Madre Nuestra del Carmen de la Tirana, los apóstoles y los mártires, San José y todos los santos, por cuya intercesión confiamos obtener siempre tu ayuda. Gloria al Padre, gloria al Padre, gloria al Hijo, gloria al Hijo, gloria al Espíritu Santo, gloria a ti, Trinidad. Te pedimos, Padre, que esta víctima de reconciliación traiga la paz y la salvación al mundo entero. Confirme en la fe y en la caridad a tu Iglesia peregrina en la tierra, a tu servidor, el Papa Francisco, a nuestro obispo electo Isauro, al orden episcopal, a los presbíteros y diáconos y a todo el pueblo redimido por ti. Gloria al Padre, gloria al Padre, gloria al Hijo, gloria al Hijo, gloria al Espíritu Santo, gloria a ti, Trinidad. Atiende, Padre, los deseos y súplicas de esta familia que has congregado en tu presencia en el domingo, día en que Cristo ha vencido a la muerte y nos ha hecho partícipes de tu vida inmortal. Reúne en torno a ti, Padre misericordioso, a todos tus hijos dispersos por el mundo, a nuestros hermanos difuntos, aquellos que han partido en este tiempo, a nuestros familiares, amigos, conocidos, difuntos, y a cuantos murieron en tu amistad. Recíbelos en tu reino, donde esperamos gozar todos juntos de la plenitud eterna de tu gloria. Por Cristo, Señor nuestro, por quien concedes al mundo todos los bienes. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria, por los siglos de los siglos. Amén, amén, amén. Y ahora todos juntos, llenos de alegría, porque somos hijos de Dios, de este Dios que es Padre, Hijo y Espíritu Santo, digamos con fe y con esperanza la misma oración que el Señor nos enseñó. Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación, y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Padre, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador, Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles: la paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestro pecado, sino la fe de tu Iglesia,
y conforme a tu palabra, concédele paz y unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Que la paz del Señor esté siempre con todos ustedes. Y con tu espíritu. Ahí en casa, donde te encuentres, compartamos un saludo de paz. Está Jesús, el Señor, el Cordero de Dios, el que quita el pecado del mundo. Felices nosotros invitados a la cena del Señor. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. En casa no puedes recibir sacramentalmente al Señor, pero pídele que venga a ti, a tu corazón, que se una a ti. Yo quisiera, Señor, recibirte con aquella pureza, humildad y devoción con la que te recibió tu Santísima Madre, con el espíritu y el fervor de los santos. Amén. Amén. Oremos. Que la recepción de este sacramento y nuestra profesión de fe en la Trinidad Santa y Eterna y en su unidad indivisible nos aprovechen, Señor Dios nuestro, para la salvación del cuerpo y el alma. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Hermanos y hermanas, este día sábado 18 de junio tenemos un gran acontecimiento en nuestra iglesia, en nuestra región de Tarapacá. Tenemos la llegada de nuestro nuevo obispo. El Señor ha escuchado nuestra súplica desde que partió Monseñor Guillermo y ya tenemos entonces un nuevo obispo para nuestra iglesia de Iquique. Este sábado, Monseñor Isauro tomará posesión
y entonces será ordenado obispo y será nuestro obispo de Iquique. Te invitamos a que puedas acompañarnos a las 10:30 de la mañana en la recepción de la ciudad a este nuevo obispo, ahí en la Plaza Prat, a las 10:30 de la mañana. Entonces la actividad civil para recibir a nuestro obispo. Y a las 11:30 de la mañana, en la Iglesia Catedral de Iquique, tendremos la Eucaristía de Ordenación Episcopal de Monseñor Isauro y también la toma de posesión de nuestra diócesis, donde se convertirá desde entonces, desde ese momento, en el nuevo obispo de Iquique, en el obispo diocesano. Recemos por este momento. También pueden acompañarnos a través de las pantallas de RTC Televisión, que llegará estas celebraciones hasta su casa. Es un gran momento de oración, un gran momento de alegría para nuestra iglesia de Iquique. Participemos, desde ya preparemos con nuestra oración este camino para la llegada del nuevo pastor. Y lo acompañarán diferentes obispos, más de 20 obispos de nuestro país y venidos también del Perú, que acompañarán a Monseñor Isauro en esta celebración. Es un momento de alegría, de fiesta para nuestra iglesia. Recemos por nuestro nuevo obispo y por esta ordenación del día sábado 18. Todo esto, toda esta intención, más todo lo que hay en tu corazón, toda tu vida la ponemos en manos de nuestra Madre. Ella, que supo acompañar al mismo Jesús todos los momentos de su vida, los momentos más importantes, también acompañe el camino de nuestra iglesia peregrina. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Y que el Señor esté con todos ustedes. Y con tu espíritu. Y que la bendición de Dios Todopoderoso, el que es Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes, su familia, su trabajo, y les acompañe para siempre. Amén. Que puedan tener una muy buena semana cada uno de ustedes.